El informativo Insignia. Ejército Nacional de Colombia, por medio de la 13ª Zona de Reclutamiento, Distrito Militar 51, convoca a los jóvenes colombianos a definir su situación militar. Distrito Militar del Ejército, número 51, invitó a todos los jóvenes colombianos a que definan su situación militar, haciendo parte de esta prestigiosa institución como soldado regular. Soldado regular es aquel ciudadano mayor de edad que no haya terminado sus estudios de secundaria básica, que esté ya en su mayoría de edad, mayor de 18 años. Ese es el personal citado para que defina su situación militar en este momento como soldado regular. Ser parte de una de las instituciones más respetadas y queridas por los colombianos es un orgullo. Etapa de inscripción cuenta con requisitos básicos que todos los que estén interesados deben cumplir para poder hacer parte del glorioso Ejército Nacional. Él va a ingresar aquí, primero va a haber una inscripción en la cual él se inscribe, presenta su documento de identidad, se verifica en el sistema que no haya sido creado, se verifica, hay gente que por alguna circunstancia en algún momento lo han citado, alguien lo ha inscrito en la calle, lo ha citado de alguna manera y han hecho caso omiso a eso. Esas personas que no se han presentado en las fechas en las que les han dicho, seguramente aparecen como remisos. Es una infracción pues a la Constitución, al llamado de definir su situación militar una vez completan su mayoría de edad. Por otra parte, el joven que está interesado en definir su situación militar como soldado regular no tiene que preocuparse por pagar para inscribirse. No, inscribirse no tiene absolutamente ningún costo. Lo único que deben de hacer es de llegar, acercarse con su documento de identidad y aquí se les orienta en todo el proceso a seguir para definir su situación militar. Tomar la decisión de trabajar por la patria, sin duda, es una acción noble, colmada de amor y generosidad por Colombia. Recuerden que dar este paso es un acto responsable. Definir la situación militar traerá múltiples beneficios en la búsqueda de opciones laborales que decidan emprender. Y ser parte del ejército, del mejor ejército del mundo, eso es un honor. Pero aquel que no puede tener ese honor por alguna circunstancia física o alguna circunstancia que lo exima dentro de la ley, pues igual se le define su situación con una libreta de segunda que le va a servir en la sociedad para poder acceder a estudiar, a trabajar, porque en toda parte le van a exigir ese requisito constitucional y esa obligación con la patria. Joven colombiano, a continuación podrá conocer cuáles son los puntos de contacto donde le brindarán una completa información y atención para que pueda definir su situación militar. La dirección del Distrito Militar 51 es Avenida Las Américas, número 5838. Los números telefónicos de la Dirección de Reclutamiento para que la gente pueda llamar y definir su situación es el 742-1616 y el 747-7111. De igual forma, sí, usted, joven caleño, paisa, boyacense, tolimense, costeño, huilense, joven colombiano, no olvide que este es el momento para ingresar al Ejército Nacional de Colombia. Es el momento de hacer parte de la historia, es el momento de ingresar al mejor ejército del mundo. No dicho por nosotros, dicho por el mundo, por los soldados de otros ejércitos. Es el momento histórico de definir la situación de nuestro país. Estamos a las puertas de tener una paz cercana. El ejército es la institución que tiene este país de pie, el que permite que la gente tenga libertad, que tenga una democracia estable. Es un honor ser soldado. Y para todos aquellos que han tomado la generosa decisión de trabajar por Colombia desde el mar, la tierra o el aire, un abrazo de combatiente, un abrazo de infantería, mucha fortaleza, por larga que sea la noche saldrá el sol y sentirse orgullosos de pertenecer al mejor ejército del mundo. El informativo Insignia.